ese feliz jueves, feliz inicio de este magnífico jueves cargado de la mejor buena vibra para todas aquellas personas que nos sintonizan justamente a las 9 en punto de la mañana por el canal que más se ve, Monagas Visión, y tu programa de Viso Ideas Creativas. Hoy, como ya es costumbre, jueves es diferente, jueves de conocer el lado humano de personalidades de acá del estado Monagas, personas emprendedoras exitosas que de una u otra manera se reinventan ante la situación y salen al éxito y hacen cosas muy loables y que son ejemplos a seguir para muchas personas que están ahí en casita. Pero antes de yo presentar a mi invitada, pues tengo que dar gracias pues, por supuesto, a nuestros aliados comerciales. Uno de ellos es el primer Expo Oriente Creativo que se llevará a cabo el 29 de agosto en las instalaciones del reconocido Hotel Benetur Maturín. La organización está a cargo de la señora Francelis León. Es algo diferente, algo que si tú por lo menos eres diseñador emergente y sueñas con ver tus piezas en pasarela, esta es tu oportunidad, porque es un expo show al estilo muy citadino, porque vas a tener la oportunidad como diseñador de vender y también de ver tus piezas en pasarela. Esas piezas serán lucidas por las reconocidas modelas de esta agencia de talentos de la señora Francelis León. Así que si tú quieres formar parte del staff de expositores, pues puedes escribir al 0414-828-2572 para mayor información. Igualmente yo tengo también la información, se las puedo pasar con muchísima amabilidad. Entonces, también otro de ellos es el llamado que estamos haciendo a todas las pequeñas de la casa, las pequeñas grandes creativas, a lo que será nuestro cuarto plan vacacional Pequeñas Grandes Creativas, que está patrocinada nuestra marca Ebisu. Así es, señores, subiendo la avenida El Ejército por el tanque de guerra, Centro Comercial Yacal, primer piso, ahí estamos nosotros ubicados. Estamos recibiendo las reservas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía para niñas a partir de 7 años, o 2 semanas full de manualidades. Van a trabajar sublimación, masa flexible, lazos vintage, reciclaje, foami, todo con material incluido, lo que más les encanta a las pequeñas, presentación en televisión. Así que la invitación para todas esas niñas y reinas de la casa a que vayan a inscribirse, el costo 5.000 bolívares por las 2 semanas. Bueno, y yo voy a invitar, yo voy a presentar a mi invitada, vamos a ver la toma abierta aquí para que la conozcan. Ella es Mariana González Latuf, porque tengo que decir el González Latuf para que no haya por ahí inconveniente, ¿verdad, Mari? Correcto. Bienvenida, Mari. Bueno, Mari es amiga mía desde hace muchos años. El destino nos llevó a esa amistad que, bueno, perdurará por el tiempo, Dios mediante. Amén. Así será. Y pues ella tenía que estar aquí presente porque es un ejemplo a seguir para todas las personas que de una u otra manera, como estábamos hablando tras cámaras, son ingenieros, de repente son licenciados en administración, son periodistas, ejercen cualquier, tienen una profesión y no la ejercen y toca reinventarse. Bienvenida. Bueno, Alejandra, primero, buenos días a todos los televidentes y en especial muchísimas gracias a ti por invitarnos pues, a tu programa, el cual sigue muchísima gente, entre esas yo, porque es un programa que vale la pena ver y estar pues al día con lo que se va reinventando, como tú misma lo dices. En efecto, sí, bueno, soy periodista, licenciada en comunicación social, trabajé durante mucho tiempo en el área y ahorita pues decidí disfrutar mi maternidad sin dejar de hacer algo. Y bueno, nos reinventamos un proyecto, digo nos porque fue un proyecto creado en familia. O sea, y de verdad que nos ha ido bastante bien. Antes de llegar allá, un camino recorrido, muchas cosas diferentes en diferentes ámbitos, ¿verdad, Mariana? Sí, realmente. También estuviste trabajando en el reconocido Centro Comercial Monagas Plaza. Allí también estuviste a cargo de qué departamento. De verdad que gracias a Dios y a la vida me ha tocado trabajar en diferentes áreas. En Monagas Plaza trabajé como organizadora de eventos. Eso me encantó, fue una experiencia muy, muy bonita y de mucho crecimiento profesional y personal. Me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente, entre ellas tu persona, y trabajar y presentar, llevar a ese público que quizás busca un fin de semana diferente, un espacio de espectáculo, un espacio de crear
Y fue muy bonito, sobre todo para los más pequeños de la casa. Uh-huh. Me gustaba llevar espectáculos para los más chiquitos. Una experiencia gratificante para muchos. Muchísimo. De allí estuviste también en un momento haciendo la cazuela. ¿Cómo se llama? La cazuela era. No, la cocinita de Victoria. La cocinita de Victoria. O sea, yo le digo que este mujer se ha reinventado. Pues a veces yo digo, no, somos ingenieros, somos esto. Metemos currículo por aquí, currículo. Ay, pero no, ya me digo, bueno, yo me quedo mientras acostada en mi cama esperando que el teléfono suene. No, señores, hay tantas cosas que podemos hacer. Bueno, es que a lo largo del uh-huh. crecimiento de una persona tú puedes ir aprendiendo muchas cosas. Quizás unas las aprendiste por hobby, otras las aprendiste porque te tocó aprender. Y bueno, la cocinita de Victoria también fue un proyecto familiar uh-huh. Con mi esposo, que le encanta cocinar. Y un día hablando, pues, bueno, ¿por qué tú no cocinas? Yo hago la publicidad, que es lo que me gusta. Y en efecto, o sea, yo era la cara o la imagen de lo que era la cocinita de Victoria, de pegar panfletos, el delivery también fue una oportunidad, y también el ayudante cocina, porque no iba a poder solo. Claro. Y bueno, eso también me gustó, nos dio la oportunidad de experimentar mucho. Uh-huh. Chévere. Bueno, esto es parte de lo que ustedes estarán disfrutando la mañana del día de hoy. Mariana Latuf, a lo largo de todas estas experiencias, con tan poquita edad, porque tampoco es que eres la señora Mariana Latuf. Es juventud, señores, y que se reinventa el día a día y que dice que en Venezuela todavía se puede, aquí en Venezuela todavía se puede invertir, se puede crear, se puede marcar la diferencia, porque no todo está hecho, no todo está hecho. Las personas que deseen contactar a Mariana Latuf o dejarle su mensaje, este es su número de contacto, 0414-960-9870. 0414-960-9870, Mariana Latuf, porque yo no les voy a decir qué es lo que ella está ejerciendo ahorita, eso lo voy a dejar yo de último, porque de verdad es algo diferente y que ya la está haciendo muy famosa, porque está, ahorita está marcando por los lados del sector tipuro, pero la gente la conoce. Yo he hecho un tanteo y ella se quedó sorprendida y dice, Alejandra, ¿en serio? ¿Me conocen? Y yo le digo, sí, porque es una propuesta diferente, es algo innovador. Eres mamá, eres esposa y eres empresaria prácticamente, porque estás metido en esta cosa ya de lleno, en esto ya va a ser, ojalá lo pueda formalizar como una empresa ya. Sí, es la meta. ¿Cómo hace Mariana para ese día a día con dos niñas? Bueno, tengo dos niñas pequeñas, uh-huh. una de 4 y una de 1 año. No uh-huh. es fácil porque igual requiere tiempo, atención y dedicación, lo cual me encanta. Y era algo que el periodismo lamentablemente no me permitía porque es una carrera que tienes que dedicarte más de lleno, sobre todo sí. con la situación que se vive ahorita. Uh-huh. Y entonces, bueno, decidí dedicarme a la maternidad. Pasé toda la barriga de mi embarazo, pues, con Leticia en Monagas Plaza. Excelente, uh-huh. porque fue un trabajo muy divertido. Uh-huh. Y bueno, todos ustedes cuando iban, siempre había un detalle, una sonrisa como para Mariana, fuerza que ya te falta menos. Sí. Eso ayudó mucho. Uh-huh. Y pues me dedico a ella, organizo mi día, cocinas en las noches para dejar desayuno y almuerzo, te distribuyes bien, para sí. todo el tiempo. Sí se puede. ¿Cómo haces? ¿Vas a las reuniones, a las chamas de la escuela y todo? Todo, porque eso también forma parte de lo que es la formación de las niñas claro. y significa mucho para ellas verte en un acto. Uh-huh. Sí recomiendo a sus papás, por lo menos no los dos, pero sí uno, de que no se pierdan los actos de Día del Padre, Día de las Madres. Uh-huh. Da tiempo y es muy bonito. Disfrutar. Bueno, mira, son unos consejitos ahí que nunca está de más. Nos señalan que nos vamos a la pausa comercial. El número de contacto es 0414-960-9870. Mariana Latuf, hoy periodista que se reinventó y está ejerciendo algo que ya sabrán en el próximo segmento. ¿Qué es lo que nos trae? La nueva propuesta que nos trae Mariana Latuf a todos los monaguenses. Ya regresamos. Bueno, estamos por acá de regreso. Hoy Mariana Latuf, 0414-960-9870. Y quedaba un incógnito por ahí al aire para que todos ahí quedaran pegaditos. ¿Qué es lo que está ahora ejerciendo o con esta nueva propuesta Mariana Latuf? Cuéntanos, Mari, ¿qué es esta nueva propuesta? ¿Cómo salió esa propuesta? ¿De dónde? Bueno, estábamos todos reunidos uh-huh. en una reunión familiar, cabe destacar. Y estábamos bailando. A mí toda la vida me ha gustado bailar a extremo, siempre he hecho danza, ballet, flamenco, jazz, y he estado pues en ese mundo de lo que es el baile. En Maracaibo, que es donde yo soy, tuvimos la oportunidad de que me entrenaran para dar bailoterapia y fue algo, una experiencia, bueno, me entrenaron chévere porque aguanta resistencia uh-huh. y todo eso.
un día hablando me dice mi esposo y todos los que estábamos reunidos que porque yo no doy clases de veloterapia. Y yo, no vale, clases, ay, como que, conchale. Bueno, pero si eso es lo que te gusta y de verdad te apasiona, y decidimos pues hacer clases de bailoterapia. Uh-huh. Con un detalle, a veces me salen con que no tienen tiempo de ir al gimnasio porque hay el trabajo, los niños, no sé qué. Estas clases de bailoterapia son a domicilio. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Bueno, que su instructora, en este caso yo, voy hasta su casa con la música, usted solo tiene que prestarme su espacio y hacemos las clases, bien sea si usted las quiere hacer con un grupo familiar o las va a hacer usted sola, y ahí se hace su clase de bailoterapia. Las clases de Zumba. Zumba son, ajá, es que meto de todo un poquito, ajá, porque ya, okay, Zumba es más coreografía y es depende del nivel que vea también en la persona. Si, ajá, la persona no sabe bailar, no me gusta hacer una clase en donde yo nada más me muevo. Ajá. Pienso que la idea es que el alumno vaya contigo. Que haya una sincronización y, allí. Y vayan integrados, porque, ajá, la idea no es que ellos vayan perdidos y yo, ay, me la estoy comiendo. No, no me gustan esas clases así. Si es de pararme, enseñarle el paso al que va ingresando a la clase, lo hago. Ajá. Y en la clase es como más personalizada y pues más íntimo, porque hay personas también que no, yo no voy a hacer clases en el gimnasio porque es un espacio muy abierto y me, claro, va a ver todo el mundo y me da pena. Bueno, aquí ya no hay pena, no hay tiempo, no hay excusa. Uh-huh. Entonces, bueno, la bailoterapia es así, pues llego hasta tu casa y hasta tu comodidad. Es decir, que si yo estoy allí detrás de cámara, estoy en casita ahorita viendo, muy tranquila, y yo tengo mi vecina, mi otra vecina, la otra, la de la otra casa, y resulta que nosotros todos los días, como estamos casi de vacaciones, los chamos están de vacaciones, o viven en esas urbanizaciones que tienen el salón de fiesta. Ajá. Uh-huh. Bueno, podemos reunir el grupo, te llamamos. Correcto. Al número que te va a salir en pantalla, por cierto, 0414-960-9870. Y tú nos das ciertas sesiones tres veces a la semana, dos veces. Tres veces a la semana, dos veces a la semana, toda la semana, ajá, también. Y se cuadra un horario, por supuesto, porque, okay, ya tengo grupos establecidos. Tengo mi grupo 1, que es el grupo que ha sido el más rudo, porque comenzó una persona, ajá, y terminaron todos hasta la suegra. Imagínate. Y baila, y ahora están las dos niñas. Entonces, uh-huh, ya es toda una familia que está bailando y es divino. Uh-huh. Porque entonces todo se emociona. Mira, vas a venir, no vayas a faltar, te escribe, si voy, o sea, no falto. Y vamos, pues. Y ahí hacemos nuestra clase, es una hora completa de baile. Uh-huh. Hacemos primero mucho cardio. Ellos sí me pidieron que entonces hiciéramos abdominales y flexiones. Chévere. Uh-huh. Al final de mi clase, yo hago todo lo demás. Pero, okay, primero hay que bailar. Aparte de eso, no sé si no le incluye, y si no le incluye, pues ojalá agarre la idea allí, la parte de la alimentación, les dices algo, bueno, tienen que comer de repente arepitas de oyama. Sí, bueno, sí, yo creo que, ajá, todo debe ser un balance, ¿no? Okay. De nada sirve que hagamos ejercicio y después, bueno, nos vamos a comer una hamburguesa, uh-huh, no es la idea. Tampoco la idea es que la dejes de comer. Uh-huh. Puedes darte un gusto una vez por semana, pero todo el tiempo comiendo cosas que no son sanas, tu cuerpo se va a deteriorar y el ejercicio no te va a hacer absolutamente, uh-huh, nada. Entonces, sí, bueno, comer no es hacer una dieta, es comer sano. Mira, si yo comía arroz, la carne y el plátano, bueno, ahora me voy a comer un solo carbohidrato. Uh-huh. Y esa es la idea para uno mantenerse. Yo no hago dieta, solamente como sano. Uh-huh. Y bueno, te montas en esa onda, es divino, porque al final se monta toda la familia. Uh-huh. Igualito sales a comer, si hay un cumpleaños, igualito vas a comer. Claro. Pero durante toda esa semana estuviste comiendo sano, entonces el cuerpo como que libera muchas toxinas y te desintoxica mucho. Bueno, a mí me encanta particularmente esa propuesta. De hecho, yo creo que tú tienes tu publicidad y, sí, todo. Que inclusive dije, Mariana, estarás tú en esa publicidad. Debería ponerse ella. No, pronto. Debería pronto ponerte todavía tú. Todavía estamos trabajando. Toda, claro, pues la imagen de ese programa tan espectacular y tan innovador. Yo me voy a sumar a eso y voy a poner la publicidad en mi urbanización. Porque sé que hay muchas que a veces llegan tarde del trabajo o de repente full. O sea, no tengo, mi esposo me dejó aquí porque no tengo otro carro para. Sí. Entonces ahí nos organizamos y podemos llevar esta propuesta, pasar un rato diferente. ¿Cómo dice uno? Desconectarse totalmente del mundo externo, que bueno, a veces nos hace falta, nos metimos siempre en los problemas, en la escasez, en lo que está ahorita el día a día, y nos olvidamos de que nosotros tenemos que estar saludables, porque es nuestro día, de eso depende nuestro día a día, ¿verdad? Exacto. Mari, si te enfermas ya no, o sea, no haces más nada. Uh-huh, es verdad. Y que un ratico que te dediques a ti, esa es una hora. Sí, también tiene chamos. Algo también, hay un programa que es la bailoterapia a domicilio para niños. Ajá. Obviamente es otro tipo de música, uh-huh, porque no me gusta mezclar una cosa con la otra. ¿Un reggaetón? No. No. Oh. Yo creo que los niños deben disfrutar de esa niñez, uh-huh, y cuando toque cambiar, pues todo tiene su momento y sus etapas. Ajá. Y hay un programa pues para los niños en la casa. A los niños que tienen dos pies izquierdos también. No hay personas que tienen dos pies izquierdos. En serio, izquierdos. Buenísimo. Sencillamente tú vas a empezar. Los canaliza. No, es que tienes, ajá, que empezar con que comiencen a sentir la música. Es ahí donde está el truco. Ah,
ok. No hay persona con dos pies izquierdos. Uy, que eso me gusta, porque de repente están ahí en casa y dicen, pero es que yo no sé, yo me voy, la música para acá, yo voy para acá. No. La idea es, ahí todos vamos a bailar, todos van a disfrutar. Y así me decía uno de mis alumnos, no, pero es que yo no bailo, yo nada más bailo merengue. Y yo, bailas merengue, bailas el resto. Claro. Y ya le dan salsa. Entonces tú cuando ves esos avances, sí te sientes muy orgullosa. Uy, qué bien. Bueno, eso es una propuesta a las personas que están por allí, que desean formar, que Mariana Latuz le lleve esta idea de bailoterapia, de Zumba, lo que ustedes deseen, la parte del baile. A domicilio, que es lo mejor. Tú reúnes tu grupo en tu urbanización, en tu lugar, y bueno, por allí van expandiendo y se van ramificando y se van incluyendo más personas. El número de contacto, 0414-969-870. Vámonos a la pausa comercial y rápidamente regresamos acá en Eli y sus ideas creativas. Bueno, y estamos de vuelta hoy, Mariana Latuz, acá conociendo el lado humano de emprendedores exitosos que vienen a dejarnos esas grandiosas ideas para nosotros seguir ese ejemplo y decir que sí se puede, sí me puedo reinventar y sí puedo ser exitoso y productivo aquí en Venezuela y por supuesto aquí en nuestro estado Monagas. Ella tiene una idea ahorita, para las que están sintonizando un poco tarde, de bailoterapia a domicilio, donde tú vienes y organizas tu grupo familiar para niños y puedes incluir todo el grupo allí y pues ella va a tu casa y te lleva lo mejor de la armonía del baile y tú te desconectas una hora, dos horas, lo que tú desees, pues. Los precios accesibles, así que las personas que deseen, pues pueden contactarla 0414-960-9870. Viene nuestro espacio de acostumbradas preguntas, Mariana. A mí me encanta porque yo le dije a Mariana, les cuento, Mariana, pero ve los programas en YouTube para que veas más o menos cómo es la dinámica del programa. Y yo le digo, ay, Mariana, ¿viste? No pude verlo. Y yo, ¡ay, qué bueno! ¡Chévere! Porque me cae el último segmento como anillo al dedo. Vamos, preguntas cortas, respuestas cortas. Ok. Una comida. Mira, me encantan las arepas. Me fascinan las arepas. A mí me encantan también. Eso no tiene padrote, como con dice lo que sea, mira, con lo que sea. Sin embargo, ahorita puedes buscar alternativas. Claro. Arepas con afrecho, arepas con auyama, ahí tú vas. Ajá, seguro. Un amuleto. Mis hijas. ¿Un defecto? Soy muy volátil. ¿Un sueño? Montar mi academia. ¿Una ciudad? Maracaibo. ¿La última vez que lo hiciste? Allá. Ok, perfecto. Bueno, eso es conociendo un poco de Mariana. Mariana, ahora como ya está nuestro último segmento, usualmente nosotros mandamos un mensaje a todas esas personas que están allí. Tú como Mariana, como emprendedora, como profesional, a esas personas que están un poquito así, que dicen, no, bueno, como por la misma situación, que dicen, no, yo no puedo, yo me quiero ir, yo me voy, no lo voy a lograr, yo me voy con mis hijos, ¿qué tú le dices a esas personas que están así, un poquito resentidas y con miedo todavía? Primero que comiencen a creer en ellos mismos, porque eso es lo que te va a dar el empuje y el alcance, y que comiences a fortalecer esa creencia y ese sueño que no se quede ahí en que, ay, yo quiero, sino en que, bueno, vamos a empezar y que se termine de afianzar ese sueño, es lo primordial. Y que tengas tus amuletos, no hablo de amuleto de suerte, mis amuletos son mis hijas porque por ellas y con ellas. Y tú las ves en la casa y ahora me ayudan hasta, mami, la canción tal, la mayor ya me ayuda. Entonces, involucrarlas mucho a ellas, eso da el arranque. A Monagas tengo mucho que agradecerle porque me abrió las puertas hace ya 6 años. Y en ella he conseguido mi familia, mi hogar y ahora el trabajo. Bueno, algo, palabras bien importantes como, bueno, casi todas cierran esa parte, familiar es el impulso para cualquiera, en cualquier ámbito, el apoyo de ellos hacia las cosas que nosotros emprendamos también es fundamental. De verdad que, bueno, no me queda más que agradecerte, Mariana, gracias por tomar de tu tiempo. Les digo que para las personas que quieran, en las mañanas tiene bastante disponibilidad. Sí. Hay cupo disponible porque, gracias a Dios,
tienen la agenda full con esta nueva propuesta. Quedan algunos horarios en la tarde, pero pues también tienen pues que dedicarle tiempo a su familia, pues sí, como todo, ¿verdad que sí? Les repito nuevamente y por última vez el número de Mariana Latuz, 0414-960-9870. En el Instagram, Mariana Latuz, en las redes sociales, 0414-960-9870. Para personas que quieran información de costos, cotizaciones, todo eso, pues directamente con Mariana. Yo ahí no sé nada, señores. Eso es directamente con ella, 0414-960-9870. Algunas personas han escrito interesadas, pues yo les voy a enviar el número de Mariana, porque de verdad que yo no sé precio ni nada. Dice: hola Alejandra, feliz día, un saludo para ti, para la señora Mariana, qué increíble idea, muchas bendiciones y exitoso. Es Viviana Serpa. Así que, bueno, muchas personas, también están las profesoras, la profesora Keila en sintonía, que le encanta, que ella es de Tipuro, que va a ver si se suma también a eso. Súmese. Pues chévere, porque ella vive en Tipuro, Mariana, así que claro, obviamente las personas que están por allá tienen mayores accesibilidad. Más acceso, claro. Claro que sí. Bueno, Mari, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Sí, señores, nos vamos. Esto fue un jueves diferente, conociendo el lado humano de emprendedores exitosos, esas ideas innovadoras que nos encantan. Y bueno, nos despedimos agradeciendo a nuestros aliados comerciales, el equipo de Francelis León. Allá pues está bajo la organización de esta idea Expo Oriente Creativo, que se llevará a cabo el 29 de agosto en el Hotel Venetur, un expo show donde tú como diseñador emergente puedes llevar tu talento, tu arte en las pasarelas. Ese día se llevará a cabo también una pasarela de divas urbanas, así que unas ideas muy diferentes, que es lo mismo pues que estamos hablando de lo que es reinventarse y buscar ideas innovadoras. Eso es el 29 de agosto en el Hotel Venetur. Así que la invitación a todos aquellos diseñadores emergentes, reposteros, artesanos y manualistas que quieran formar parte de este gran evento. Y por supuesto la invitación a lo que será nuestro cuarto plan vacacional Pequeñas Grandes Creativas, donde tu niño a partir de 7 años puede aprender a innovar en el arte manual. Te esperamos, el cupo de 5.000 bolívares, solamente quedan disponibilidad en la tarde, horario de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde. 2 semanas llenas de full creatividad. Así nos despedimos. Recuerdo mañana la cita 9 de la mañana por otro programa totalmente en vivo a través de Monagas Visión. Chao, chao.